Estas imágenes llevaron al sargento José N. a la prisión militar adscrita a la primera región militar por presuntamente ejecutar a un individuo en Palmarito, Tochapan, Puebla, el pasado 3 de mayo, luego de un enfrentamiento. De ahí podría salir en menos de medio año y reincorporarse al ejército mexicano. Podría obtener su libertad. Alejandro Martí, empresario y presidente de la organización México SOS, quien le otorgó una defensa legal, sostiene que no hay razones para que se encuentre en prisión preventiva. Y si no se presentó a trabajar, los castigan por 6 meses y esas son sus reglas y ahí está. Pero por el otro lado, si pasan los 6 meses, tendrá que salir en libertad condicionada, si tú quieres, con los elementos que el gobierno tenga, pero no tiene por qué estar en prisión preventiva oficiosa, porque eso es lo que precisamente nosotros, los ciudadanos, peleamos, que no a todo mundo por una acusación endeble, pues vaya a la cárcel. Pero de acuerdo a lo que me dicen los abogados, especialmente el licenciado Robledo, es que no hay elementos y la Procuraduría no ha aportado nuevos elementos. Desde la defensa del sargento, el video es una prueba incierta, editada. Cuando sale este video nace pues, de las cámaras que han puesto las bandas de los huachicoleros. No es una prueba que nosotros dijéramos que pudiera estar perfectamente limpia, clara y razonada, sino que se da realmente fue, los condujeron a los soldados a ese callejón, precisamente fue una verdadera emboscada. Obviamente, sargento, pues es un hombre que después de los videos quedó tremendamente atemorizado. El fundador y presidente de México, SOS, adelanta una defensa total del caso, argumentando inocencia. Mientras el abogado del sargento José N., Alejandro Robledo, se muestra positivo sobre la resolución del caso. Con imágenes de Alfredo Mancera para el financiero Bloomberg, Stephanie Ochoa. En Chihuahua.